Y bueno, y, y, lo que, y lo que vamos a ver hoy día en particular, pues como les contaba, es, vamos a revisar un algoritmo que se llama Metropolis Hastings, que es un algoritmo particular de Markov Chain Monte Carlo, que se ocupa bastante en, en, en las ciencias básicas, cuando, cuando se quieren estudiar fenómenos complejos. ¿Ya? Eh, pasemos brevemente por esta introducción, solamente para ver si hay algo importante que puedo haber puesto aquí. Eh, bueno, ustedes ya saben a esta altura del, del magíster, de la carrera, eh, que en ciencia y tecnología existen problemas computacionales eh, gigantes, ¿cierto? Eh, que donde los recursos actuales de los computadores eh, simplemente no son suficientes o no, no son suficientes para iniciar el cálculo de, de una solución a estos problemas, o bien otras veces simplemente, si bien puede iniciar, es un proceso que podría tardar años, décadas, siglos incluso, ¿cierto? Dependiendo del problema y del tamaño, del, y del tamaño de la instancia del problema. Eh, Ustedes bien conocen los problemas. De hecho, eh, ¿qué problemas se le vienen a la mente cuando realmente uno dice que puede tardar años en solucionarse un cálculo? Comerciante viajero. No sé si, pete, no, sé, no sé, Enzo, si ¿sí estás hablando. No, no, sí, no? el del comerciante viajero. Ese, gracias. Sí. te escucho un poco bajo. No sé si Nicolás también. Sí, tiene un micrófono bajito. Sí. Me muy bajo. ¿Y mejoró? hay un problema? Sí, ahí sí. Ahí sí. sí mira. Eh, el vendedor viajero, decía. Sí. Sí, claro. El vendedor viajero. Eh, y el vendedor viajero eh, es un problema de. Es un problema de optimización, pero, pero en realidad es un problema de, decis de decisión. O sea, el, el, el vendedor viajero puede tener en realidad la versión de decisión o la versión de optimización, como, como uno lo quiera plantear. Eh, pero englobémoslo como que son problemas de optimización. Generalmente los que en la era actual de la computación son los más complejos. Eh, ¿Y las simulaciones entrarían ahí también o no? Entran ahí, entran ahí y, y vamos a entender ahora cómo, cómo es que entran ahí. Vale. Lo que pasa, sí, lo que pasa que la, eh, es que es súper interesante eso. ¿eh? Eh, yo, yo encuentro que da, da para una discusión filosófica sobre qué rol cumple el, eh, como el tiempo, ¿cierto?, como recurso, como visto como, visto como de otra manera. Eh, vamos a tratar de entenderlo. Entonces, lo que pasa es que hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos desde el punto de vista de la ciencia y tecnología que, que son como. ¿Cuál es la mejor solución a esto? ¿cierto? ¿Cuál es la, el mejor eh, estado en el que uno podría estar eh, 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 minimizando quizás el gasto de algún recurso? ¿cierto? ¿O cuál es la menor distancia, el menor consumo de, de otro recurso, etcétera? Eh, todas esas preguntas, eh, si uno las quiere solucionar de golpe, así como inmediatamente encontrar la respuesta a eso, generalmente se transforma en un problema de optimización complejo. ¿okay? La mayoría de los problemas... Eh, eh, o, sea, o, o quizás para no ser tan así como, como absoluto, eh, muchos problemas ya en, la, en, en nuestra realidad son problemas altamente complejos y, y, y existen en general, eh, en general tres maneras de tratar de entender estos fenómenos y contestar las preguntas asociadas. Entonces, un, una manera sería la manera analítica, que sería modelar, modelar el fenómeno con alguna ecuación, y con matemática, tratar de encontrar una solución analítica que responda a la pregunta y que la responda de manera precisa. Y, y al estar de forma analítica, va a responder para todos los casos, y, y generalmente cuando uno soluciona analíticamente algo, hoy en día, eh, si, eh, en general, ¿eh? esto es como el, como el lenguaje de la ciencia, se considera que está solucionado algo cuando se encuentra una solución analítica. Ese es como el lenguaje que uno ocupa, que solución analítica está solucionado. ¿no? Y por otro lado, eh, cuando, eh, o sea, eh, no por otro lado, antes de pasar al, al otro, eh, hay una salvedad que las soluciones analíticas son un subconjunto muy pequeñito eh, 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 de, de todos los fenómenos. O sea, de, de todos los fenómenos que tenemos presentes, muy pocos tienen solución analítica. Y, y esa solución analítica a veces incluso hacen simplificaciones del fenómeno en sí, lo describen de manera más simplificada por conveniencia, ¿cierto? Para que las ecuaciones puedan eh, mostrar algunos patrones. Ahora, si nos salimos un poco del tema de la solución analítica, tendríamos el segundo método que es clásico igual, que es la experimentación, ¿no es cierto? Experimentar, experimentar así como a nivel de laboratorio, laboratorio físico me refiero, ¿cierto? O, o una puesta en marcha en terreno de algo. Pura experimentación, también nos puede llevar a contestar eh, en gran parte la pregunta. Eh, y quizás podemos entender las ventajas y desventajas también por, por el modo experimental, que sabemos que es muy preciso para el caso que estamos estudiando, pero muy poco general, ya que son, estamos estudiando casos particulares. Y, y, un, y, y, y un tercer modo de encontrar estas respuestas vendría a ser este, eh, este mecanismo que quizás lo podemos considerar como intermedio está como entre la experimentación entre la, la, el análisis y que sería la simulación. entonces en la simulación nosotros tratamos de simular un proceso natural en el tiempo con la esperanza de que se produzca el fenómeno eh, que, el fe, que el fenómeno emerja en realidad o, o que la respuesta emerja también eh, debido al, a las interacciones que ocurren en el tiempo o cómo a cómo ese sistema se comporta en el tiempo. Entonces ahí viene la simulación, en el fondo que la simulación es como es como de cierta manera un laboratorio virtual en el que podemos hacer experimentos que, que no serían eh, para nada factibles en un laboratorio físico, como por ejemplo simular algo eh, haciendo que han pasado miles de años en el proceso, ¿cierto? Como a encontrar la respuesta o tamaños de, de instancias de, de problema eh, totalmente eh, no factibles de, de abordar eh, en, en, en terreno también. Entonces, eh, la simulación eh, es un mecanismo que nos lleva a contestar preguntas y nos puede llevar a contestar preguntas como cuál es el mínimo de algo, cuál es la, el camino más corto de algo, cuál es el máximo de algo, ¿Okay? o en general, cuál es como la, optimiza, la optimización a algo. Podemos encontrarla y no solo eso también otro tipo de respuestas pero probablemente la optimización eh, se, se viene quedando como una de las, de, las de, la, de, de de las complejidades mayores que tenemos hoy en día ¿Cómo, cómo optimizamos ya porque sabemos que en muchos problemas de optimización la, la búsqueda exhaustiva de, de, del, del, del óptimo eh, puede terminar siendo algo que pueda demorar siglos en base a ese principio entonces, eh, una manera es hacer una simulación Monte Carlo. Y la simulación Monte Carlo es un proceso que, que ocupa la probabilidad para ir explorando el espacio de combinaciones, que las posibilidades de combinaciones las va explorando con probabilidades. Y, y, y no va explorando todo el espacio, sino que explora como, como un camino un camino o un subconjunto de caminos, ya eh, en base a, a definiciones probabilísticas que uno tiene que hacer del problema, ya. Entonces, eh, y uno de estos algoritmos en particular es el Metropolis Hastings, ¿ok? Y la, y la gracia de un algoritmo Monte Carlo es que eh, si bien es un algoritmo que puede responder con un con, con un error involucrado en su respuesta, ya eh, que puede ser un error numérico o una, o una respuesta con probabilidad de error, aquí nos vamos a quedar más como, hoy día nos vamos a quedar más como con la idea de que hay un error numérico asociado. ¿ya? Eh, el algoritmo Monte Carlo, la gracia que tiene es que mientras más iteraciones nosotros le damos, eh, si está bien diseñado el algoritmo, va a converger a la respuesta que queremos encontrar. Entonces la motivación está en, en que podríamos eh, iterarlo lo suficiente, un algoritmo para que responda una, una, un, un problema complejo, sin demorar los años o siglos que demoraría de una manera exacta, eh, exhaustiva. Okay. Eh, chicos, ¿ustedes han eh, programado actualmente algún algoritmo que tenga, que en alguna parte del algoritmo se, haga, se, se, se ejecute una, digamos, una probabilidad? Eh, es que trabajamos con Markov chain Monte Carlo, por lo menos yo. Ah, ya, perfecto. Ya. Yo creo que lo único que he hecho ha sido lo de aproximar pi. Ya, perfecto. Perfecto. Con eso, con eso hay hay una suficiente base en el sentido de que han, han, han escrito algoritmos donde han eh, donde una parte, por lo menos, ya sea la definición de la entrada como los puntos, por ejemplo, de, de estimar pi. O ya sea, eh, eh, otro, otra parte del algoritmo que sea tomar una decisión, ¿cierto? Eh, tiene que ver con lanzar el dado en alguna parte. Sí, eh, lo voy a decir como, como, como caricatura: lanzar el dado se refiere a como sacar un número al azar en alguna parte y compararlo con algo, ¿cierto? Entonces, eh, el algoritmo el Metropolis Hastings eh, sigue una lógica parecida, ¿ok? Y acá yo aproveché de anotar esto para que lo tengan en cuenta que todo lo que viene a continuación, eh, o la mayoría de lo que viene a continuación, está tomada de, de un artículo muy bueno de Joshua Spiegel. ¿okay? Eh, pues, así que si quieren ahí eh, eh, googlear, digamos, si ustedes googlean Markov en Monte Carlo, Joshua Spiegel, van a encontrar algo súper bueno que está explicado desde el punto de vista del, más de la más de la estadística que de la ciencia de la computación, pero igual es un buen complemento. ¿ok? No explica tanto los algoritmos, sino que explica más como la parte previa, como un curso previo para luego tener muy claros los algoritmos, pero igual está súper bueno. Y, y bueno, la idea, aquí vamos traduciendo un poco. Aquí tengo un spanglish porque no, no sé qué pasó en algún momento que eh, no me di cuenta, pero bueno. Eh, la, la idea central... Del, del algoritmo es que eh, queremos encontrar una manera al fondo de muestrear ¿okay? una distribución de probabilidad y una distribución de probabilidad que ojalá se parezca a la, a la distribución de probabilidad eh, eh, en, 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 en el fenómeno que queremos estudiar. ¿okay? En este caso, el fenómeno que queremos estudiar en, en el Metropolis Hastings es un estado estacionario de un sistema. ¿okay? ¿Recuerdan lo que era un estado estacionario? Bueno, ahí sale, sale explicado en realidad. que ¿okay? Es que eh, el, es el estado en el que converge. ¿okay? Entonces, el estado estacionario, si ustedes eh, se les quiebra un vaso de agua con agua adentro, el estado estacionario sería esperar a que se destruya, se chorree todo el agua por todos lados hasta que se quede todo quieto. ¿No es cierto? Y ahí está el estado estacionario: el estado de convergencia. Entonces, eh, el algoritmo Monte Carlo, lo que va a tratar de hacer este en particular, es que va a tratar de llegar a ese estado estacionario, ¿ok? Eh, en un proceso que, que es aleatorio, pero que apunta para allá. ¿Okay? Y, y bueno, aquí hay una, una propiedad que, que es importante, que, que se llama, eh, que es una condición para que esto funcione, ¿ok? En el fondo, de hecho. Eh, aquí como para, sin saltarnos líneas mejor, esta manera de generar muestras en el tiempo, como la generar la muestra I más 1 en base a la muestra I, ¿okay? eh, para que en el infinito, ¿ya?, podamos muestrear de la, de, eh, digamos, de la distribución de probabilidad que queremos, de la estacionaria, es que eventualmente eh, el, el, el sistema pueda converger, ¿ok?, y, 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 y bueno, y, y el segundo ¿okay? es que al final el, lo que está hablando es la distribución de probabilidad. Hay ¿okay? que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la, la primera condición se cumple con una propiedad que se llama balance detallado o detailed balance, ya que indica que el proceso tiene que poder ser reversible. ¿okay? Eh, y, y eso, en el fondo, es que si puede dar un paso para adelante, también puede dar un paso para atrás. ¿Ya? Um, y, y eso se puede explicar en probabilidades. Bueno, en el fondo es como la probabilidad de, de pasar al, al I más 1, a un I más 1, a un estado I más uno particular, um, dado el estado I, okay, por la probabilidad de estar en ese estado I, yeah, um, va a ser igual okay, a, a, la, a, a esta probabilidad, y eso va a ser igual. Esta es la probabilidad de pasar al I más 1 dado I, y esto va a ser la probabilidad de, de volver al I desde I más 1, eh, por la probabilidad de, de estar ya en el estado I más 1. ¿ok? O sea, eso es como un mandato, esto es un mandato, o sea, en el fondo es como que esto tiene que ser posible, lo que estamos diciendo. Y, y eso vamos a ver, vamos a ver que va a ser posible en el ejemplo que vamos a ver a continuación, en unos minutos. Ya. Eh, bueno, acá, acá hay unas explicaciones más detalladas que, que yo quise anotar acá para que... Yo se las voy a mandar a ustedes para que ustedes eh, vean en detalle esta parte que yo creo que eh, les puede ser de gran utilidad. Y, y en realidad, claro, en, en realidad esto tiene que ver un poco, y no quise, no quise ahondar tanto porque yo tenía aquí necesidad de preguntarle si ustedes si usted a esta altura del curso han pasado lo que son los. Eh, los priors y los posteriors. No sé si lo han visto en algún curso ya. ¿Yo sí? ¿Sí? Vale. Sí. Nicolás sí, vale. Y Creo que yo no. Pienso, ya, eso sospechaba que quizás eso todavía no. Y, y porque son como los últimos cursos. No, eso, de hecho, no sé si es el último, último curso de la carrera o, o algún curso de magíster. No me queda muy claro, Nicolás, si me puede. De la carrera. Es creo que inteligencia artificial y simulación, puede ser que lo pasen. Ah, ya, ok. Por ahí, me mucho. Vale. Ya, entonces, eso tiene que ver con esto y, y ya. Y, y entrar más en detalle con esto, por ahora no, no vamos a entrar tanto en detalle, ya. Pero, pero es bueno entender eh, prior y posterior, ¿ok? Eh, Ahora les puedo hacer como para que no se queden con la duda, ahora, pero para, y para recordar, por ejemplo, Nicolás, si un poco la memoria, prior es como la el modelo, que, el modelo de probabilidad que uno asume de un, de un fenómeno a estudiar, ¿okay? el que uno asume, el que uno cree que es, ¿ya? como iniciando la investigación. ¿okay? Y el posterior es justamente al final, es como el modelo al que uno eh, quiere llegar cuando ya tiene evidencia. ¿Ok? después de, de después de aplicar podríamos llamar como, como ciertos ajustes al prior uno podría llegar al posterior ¿Okay? y esto es, que es, Profe, una consulta es al que, modelo que quiero llegar o al que llegué después de hacer las experimentaciones eh, yo tengo entendido yo ten, bueno yo, yo, yo tengo yo tengo entendido que dado que hay evidencia ya debería ser al que debería ser al que uno quisiera llegar, ¿ya? Pero eso lo, eso lo podemos después confirmar, ¿ya? Vale. Eh, bueno, ahora eh, me gustaría pasar a los pasos del algoritmo Metropolis hastings Esto ustedes lo van a poder leer con mayor detalle, y, y en el documento este que le, por eso les quise citar, Aquí está explicado bastante bien y les dice de dónde ir a buscar, como si hay algo de base que todavía falta por entender. Creo que este trabajo igual asume algunas cosas, pero está súper bueno. Un algoritmo Metropolis Hastings hace los siguientes pasos. ¿eh? En general, así como todavía sin entrar en un problema particular. Propone una nueva... Eh, yeah, so si nosotros tenemos una... Un... un, un, un un fenómeno que queremos estudiar, ya un fenómeno, así como super general. Si nosotros queremos estudiarlo en, el, en, en su, su evolución, ¿okay? En los pasos en el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proponer una nueva un, un, un nuevo estado, ¿ya? Se llama le decían posición aquí, pero puedan entender posición como un nuevo movimiento, ¿cierto? Como mover la ficha, ¿cierto? i más 1. Entonces, vamos a proponer un nuevo estado del, del sistema mediante, una, un, mediante sacar una muestra de una distribución que nosotros vamos a tener a mano. ¿okay? De una distribución, de hecho, que nosotros eh, vamos a tener eh, eh, en parte propuesta por nosotros, por, el, por el, estu el, el estudio que hagamos. Así que en el fondo de este, sacamos un, 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 una muestra y la vamos a proponer como que esta va esta va a ser el destino del paso siguiente del, de, del, en el estado en que estamos. Y ahí vamos a calcular la probabilidad de transición. O sea, ¿cuál es la probabilidad, la probabilidad aquí, eh, t de transición, de, de que vayamos al i más 1', dado que estamos en, en teta de i. ¿Ok? Y esa probabilidad, eh, en este caso, tiene que ver con esto. ¿Ok? ¿Ya? Que aquí me faltó, disculpe, me faltó el mínimo. Acá. ¿Ya? Esto es el mínimo de esto. O sea, en el, en el, es uno o lo que está a la derecha. ¿Ya? Y lo que está a la derecha tiene que ver, tiene que ver un poco con la probabilidad. está es la probabilidad P que tiene que ver con el posterior. ¿Ya? Y, y bueno, eh, eh, esto es en base al corazón de la, de la expresión del, del algoritmo de Metropolis-Hastings. Y lo que, lo que va a pasar al final es que algunos intentos se van a aceptar, algunas de estas propuestas se van a aceptar, otras se van a rechazar. ¿ya? Y eso tiene que ver con los pasos que vienen a continuación. ¿ya? Y esto tiene que ver con teta. Entonces, eh, vamos, esto, el tercer paso es computacional totalmente. Vamos a generar un número aleatorio, u, que lo vamos a asociar al paso que estamos, y más 1, entre 0 y 1. Y aquí viene la parte como de aceptar o rechazar. Entonces, si u i más 1 es menor o igual ¿okay? a, esta pro, a esta probabilidad, vamos a aceptar el movimiento. Y vamos a setear que efectivamente el, el teta i más 1 que estábamos buscando, efectivamente vamos a decir que sí, es este teta i más 1 prima que habíamos propuesto. Que lo es. Por el contrario, si, si es mayor, ¿ya? si está fuera, entonces rechazamos y simplemente nos quedamos con el mismo valor que estábamos. Okay. Luego de hacer eso, vamos a incrementar el paso siguiente, vamos a en fondo, aumentar un, un más uno en la iteración y vamos a repetir todo el proceso. Y todo este proceso de 1 a cinco, lo vamos a hacer hartas veces, muchas veces, y de hecho en, la, en, la, en, en ciertos fenómenos de la física uno lo hace, pero millones de veces, a veces, este proceso. ¿Cuál es la gracia? Que, que después de un buen número de intentos, uno... Ya eh, está cerca de converger o idealmente ha, ha convergido al, al, al estado de equilibrio. ¿Okay? Y ahí es donde uno, en fondo, está en el estado de equilibrio. En muchos de los problemas va a significar el, la, la solución óptima, ¿Okay? que, es que es la gran parte de la complejidad aquí, de todo lo que hay detrás. Hasta este punto. Eh, yo creo que podrían estar entendiendo la idea general, pero 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 no sé si están de acuerdo, pero resulta súper útil ver un ejemplo concreto, o sea, con dejar todo esto bien concreto. Entonces vamos a ver un ejemplo súper concreto, muy concreto. Y esto es que vamos a estudiar el modelo de Ising, que ¿Okay? no sé si lo, lo vieron antes, modelo de Ising. ¿Eso no suena? No le suena ya. Eh... Ese modelo es eh, súper básico. ¿Okay? Es como, de hecho, podría considerarse como el hola mundo de una, de, del Metropolis Hustle, el modelo AISM, como, como, como problema de prueba. Pero es un modelo útil, que se ocupa en la física. O sea, eh, lo que pasa es que es súper simple y está súper bien definido, como sin ninguna ambigüedad. Entonces, eh, este es un laboratorio que lo vamos a hacer en conjunto. ¿Ya? Yo les voy a decir de dónde saquen el código cuando venga a continuación. Entendamos de qué se trata. ¿ya? Entonces, vamos a programar una simulación de Markov Chain Monte Carlo en paralelo para simular el modelo de ICI, Okay. Entonces, este es un modelo físico de, de física de alta energía, de física teórica, en el que lo, lo que buscan es que buscan, en, así como en la motivación de los físicos, los físicos buscan estudiar. Cómo la temperatura afecta a los materiales ferromagnéticos, ¿okay? los imanes, por ejemplo, y, y cómo, y y cómo, eh, y, y cómo en, ciertos en ciertas temperaturas ocurren transiciones de fase, que son como quiebres en el, son quiebres en el comportamiento en equilibrio del sistema. ¿okay? Entonces, si ustedes hicieran como una gráfica así de, de alguna métrica acá algún observable que ustedes quieran medir, así como el eje Y, y en el eje X una, eh, la temperatura, el rango de temperatura, y ustedes plotearan cómo es el, la métrica del estado del equilibrio en cada temperatura, ya, o sea, van a ver una curva suave, pero de pronto en, en cierta temperatura van a ver un quiebre, un quiebre donde no hay derivado, o sea, ni, ni siquiera existe derivada analítica. Entonces, ese fenómeno es interesante. Eh, super, tiene como en, en profundamente súper interesante. Y lo que se busca estudiar es justamente eso: es dónde están las transiciones de fase, eh, qué pasa si, si el sistema tiene tiene una forma distinta a una grilla, o, o es una grilla más grande, o una grilla para el lado, etc. Y, y bueno, eh, entonces el, el modelo que. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se modela este fenómeno? Se modela con, con, valga la redundancia, con el modelo DICE, que es, es un modelo de interacción que considera, claro, las la partículas ferromagnéticas interactuando entre sí y todo, el, y, y todo el sistema expuesto a una temperatura. ¿Ya? Les cuento como anécdota que han encontrado. Eh, Utilidades eh, como bien, como, eh, ¿cómo se dice? Eh, bien cotidianas, ¿ya? Utilidades bien cotidianas al modelo Dissing. De en fondo han mapeado que, eh, bueno, extendiendo para más de un estado posible, ya por ejemplo, no solamente arriba para abajo, no solamente arriba para abajo, sino que extendiendo a más estados posibles, han encontrado que, que este modelo puede, de cierta manera, Em, simular interacciones de seres vivos, interacciones sociales. Okay. Y, y eso simplemente mapeando la temperatura a otra cosa, o también podría ser eventualmente la temperatura, y, y, y los estados de, lo, de cada celdita, eh, como puede ser otro estado interpretado más en nivel social de un ser vivo, ¿no? como fuera el contexto ferromagnético. Entonces, es igual algo interesante que tiene. Bueno, en este ejemplo, en, en esta ilustración que, que estamos viendo ahora, el, la estructura que se simula es lo que se llama un látiz o reticulado, en, creo que es la traducción, pero es un grafo regular en el fondo. ¿okay? Es un patrón regular y típicamente se estudia la, la grilla. Si uno toma por ejemplo, un libro de clase y dice, ya, el modelo de Easing", lo normal es que aparezca una grilla y en dos dimensiones. ¿okay? y esta grilla eh, en cada una de sus, de sus cruces digamos cada, cada una de, aquí las celdas son como los cruces de las líneas ¿ya? No, es que sea el, el, no es que sea la baldosa la celda ¿ya? como en otros casos obviamente cuando uno estudia autómata celular la celda es la baldosa aquí no aquí las, la, los físicos como que lo hacen distinto entonces en cada uno de lo, de las esquinas eh, se, se ubica un, lo que se llama un spin ¿Okay? Que es como una partícula que puede tener dos estados, para arriba o para abajo. ¿Okay? Que eso en el caso ferromagnético tiene directa relación con los polos, ¿cierto? Como polo positivo o polo negativo. En la práctica se lo podemos notar como 1 menos uno. ¿Okay? Y como es una grilla, ustedes ya se podrían imaginar que en un computador uno podría representar esto simplemente como una matriz de unos y menos 1. Nada más que eso. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el desafío acá? El, desaf el desafío es el siguiente: que, eh, dada una temperatura, ¿cuál es el valor de mínima energía, o digo, eh, cuál es la configuración de, de, de flechas para arriba y flechas para abajo que provoque la mínima energía en el sistema? En el fondo, que lo deje en descanso. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? El, el, el imán queda en descanso bajo cierta temperatura. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es esa configuración? ¿O cuáles son esas configuraciones? Si hay más de una. Eh, si nosotros nos ponemos a probar, a probar nomás, así como, como un scan, eh, ¿cuántas, ¿cuántas combinaciones posibles salen? Creen ustedes. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí, que considerando por ejemplo acá que hay que hay 5 por 5 spins, de hecho sí, hay 25 spins acá. Cada uno puede tomar para arriba o para abajo. ¿Cuántas posibles combinaciones hay si uno empleara un algoritmo bruto y evalúa todas las configuraciones y encuentra la mínima? Sería como 2 elevado a n cuadrado. 2 elevado a n cuadrado. Eh, o sea, eh, el n sería la, como como n. la dimensión de x ¿o el total? Eh, te, no sé, si, eh, está bien, te entiendo. Como te refieres como a n igual 5 en ese caso, ¿cierto? Sí, sí. Eh, sí. efectivamente, sería 2 elevado a, a, a la cantidad de spins en el fondo, que en este caso es 5 por 5, ¿cierto? n cuadrado, n igual 5. Eh, 2 elevado a 25, que ya es un tremendo número, ¿sabemos? Y, y imagínense lo chiquitito que es el sistema. Entonces, en la práctica, las personas quieren estudiar sistemas mucho más grandes, así como de 1024 por 1024. Eh, Ese sería como 2 elevado a un millón, más o menos, que ya es totalmente inabordable, ¿no es cierto? Entonces, eh, no podemos encontrar el mínimo de esa manera. No, no podemos, o sea, eh, eh, nos limitaríamos a problemas muy pequeños. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de buscar un algoritmo que se acerque al mínimo y que demore, pero mucho menos, o sea, porque, total, porque es un diseño totalmente distinto, ¿cierto? Ya, entonces, para eso vamos a entender primero que la energía de un sistema se calcula de una manera bien económica, ¿ok? comparado al costo de, de encontrarlo. Esta es como, como la, la analogía a que un problema NP completo es muy fácil de verificar, ¿cierto? Pero muy difícil de responder. Entonces, eh, bueno, de hecho acá es un problema NP hard, en realidad. Muy difícil de calcular el óptimo, pero muy fácil de como, eh, bueno, fácil de verificar en ese caso eh, el, el, el óptimo. También es difícil de verificar, ¿ya? Así que ahí, ahí no... <laughs> dije hasta ahí la frase ¿no? pero qué es lo que quería llegar que es que la expresión es simplemente una sumatoria de todos los spins que los vamos a llamar s s sub i s sub j y s sub i s sub j se refiere bueno esta nomenclatura se refiere a todos los arcos de hecho, de hecho se refiere a los arcos ok y j que sean adyacentes entonces son todos los arcos ok ¿Ya? y en el fondo son todas las interacciones de I con J, o sea, se suma este con este, este con este, eh, este con este, pero no, no se van a sumar los que no están conectados directamente, o sea, no vamos a tener que sumar o sea, el término de este con este, por ejemplo. Solamente los, los que están adyacentemente cercanos, así que esto tiene un. Igual, igual es un orden de N al final, ¿ok? que, que, que es bastante simple. Ni siquiera alcanza a ser N cuadrado. Eh, en la grilla, por supuesto. En la grilla. Podemos poner otro ejemplo donde pudiese ser más complejo. Pero vamos a limitarnos a la grilla hoy día. Ya, entonces. Eh, la, eh, ah, y lo otro. Ya, lo, bueno, notación un poco. El sigma. Sigma es la configuración en sí. ¿okay? Entonces, ya, esto se llamaría sigma. Todo esto. ¿Y qué más? Y J es una constante de la fuerza de la interacción. ¿okay? Como para, para darle un peso a la interacción. Entonces, el peso es para todas las interacciones el mismo. Es J. Y por ahora podemos ignorarlo, o podríamos decir que simplemente es uno. No va a cambiar, de hecho, la complejidad del problema. ya eh, no, no la va a cambiar porque es igual en todo. Pero si J fuese distinto en, para cada par de interacciones, entonces eh, sí o sí jugaría un papel importante. ya Y entonces, ahora, si mapeamos lo que era el Metropolis Hastings ahora para el modelo de Easing, tendríamos lo siguiente. Okay. Los siguientes pasos. Primero, vamos a recibir, supongamos que recibimos como input un, una estructura. Okay. Una estructura incluso puede venir con los valores ya predefinidos, si queremos. Un Valores arbitrario. Puede venir todos para arriba, todos para abajo, eh, algunos arriba, algunos abajo, al azar, ¿cierto? Eso pueden tomarlo como parte del input o lo generan ustedes mismos como la... la como el estado inicial del sistema. Entonces el algoritmo, a partir de ahí, sigue el siguiente proceso, eh, pensándolo en secuencial. Se escoge un spin cualquiera, eh, y lo vamos a llamar X. ¿okay? Disculpen aquí por la, como tan, tanto cambio en nomenclatura, ¿ya? pero se refiere al mismo spin de C y Sj. No estoy hablando de ningún otro spin, son de los mismos. Y, eh, ah, bueno, ahí, ahí como que ya quedó más justificado, ese es su X, ¿ya? Entonces después vamos a hacer lo siguiente, vamos a evaluar un hamiltoniano local. A todo esto eh, en, en, en física se ocupa harto que la, la expresión de energía de un sistema se le llama hamiltoniano. No sé si ustedes lo, se lo habían en sus cursos de física se lo habían contado, no sé si manejan, pero es como en el lenguaje de la física el hamiltoniano es la expresión que entrega la energía de algo. Eso se le suele llamar hamiltoniano. ¿Ya? Así que eh, el, este, este H era como el H global, ¿okay? de, todo, de todo el sistema, la energía de todo, de todo el sistema en cuestión. Ahora vamos a, vamos a introducir un Hamilton, Hamiltoniano local que le pudo haber puesto H sub L aquí en realidad, y este solamente actúa en la vecindad de X. ¿okay? O sea, si X fuera este elemento de acá, por ejemplo, nosotros vamos a tomar el Hamiltoniano local, entonces tomaríamos S, 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 y eso. Nada más. Como la cruz. La cruz de los vecinos. Y, y vamos a evaluar la energía local en esa posición del sistema. O en esa zona del sistema. ¿OK? Entonces X con los J vecinos. Ahora vamos a hacer lo mismo. ¿OK? Vamos a hacer otro, vamos a calcular otro Hamiltoniano local en la vecindad de X, pero usando su valor contrario, es decir, como X'. Okay. Entonces, como que si x valía 1 o si estaba apuntando para arriba, ahora vamos a calcular su habitudiniano local apuntando para abajo. Y bueno, eso como estamos en 1 menos 1, lo único que cambia es un signo. Entonces, tenemos la suerte de que eso lo podemos expresar simplemente con un cambio de signo. Bien. Esto los, los, eh, sí, los puede llamar H1, H2 también. Quizás sea mejor. Como HL1, HL2. Estos ahora van a formar parte de, de un diferencial. ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora, ahora viene la parte Metropolis-Hastings, que es que vamos a proponer, o sea, nosotros estamos proponiendo el X'. Ahora, ¿lo vamos a aceptar? Eso depende. Depende de, de, lo, de los valores que tengamos con, eh, con lo que queremos del proceso. Entonces, en este caso, nosotros queremos que la energía del sistema baje, ¿no es cierto? Nosotros queremos favorecer, queremos favorecer los cambios que provocan una baja en la energía total del sistema. ¿Okay? Pero esa energía total del sistema, si estamos modificando uno a uno, cada una de las... Eh, eh, o en realidad, claro, el cambio de cada elemento solamente afecta a sus vecinos, ¿cierto? Porque de los vecinos con los vecinos de ellos se mantiene igual. Entonces, vamos a cambiar de X a X' con probabilidad 1, o sea, sin preguntárselo, si es que la, eh, el, el cambio propuesto produce una baja en la energía. De lo contrario, vamos a cambiar con probabilidad de una exponencial ¿okay? de menos beta, que es un, es un valor que está asociado a la temperatura del sistema, ¿ya? y ahí viene, porque ahí está todo lo relacionado con la temperatura, que hasta ahora no había aparecido, y mmm, el delta H. ¿okay? Delta H, que es el, 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 la energía del propuesto, menos la energía del original. Dos veces eso. Bueno, esta exponencial eh, va a efectivamente dar una, eh, da una probabilidad de 0 a 1. ¿okay? Y, y este proceso lo vamos a repetir. ¿okay? Todas las veces que queramos. Ese es el proceso de simulación. Pasar de 1 a 4, de 1 a 4, de 1 a 4. Escogiendo cada vez. Un spin cualquiera. Y eso va a provocar una simulación del sistema. ¿Okay? Eso lo otro, ya, lo otro ya no, no. Le voy a aprovechar de dejar la, antes que me olvide, la cita de la 102. Eh, chicos, ¿hasta ahora hay alguna pregunta de algo puntual? Algo que. Ya, si no, vamos entonces ahora a pasar al. Vamos a pasar al laboratorio. Ya, entonces ahora voy a. También el terminal, ¿cierto? Sí. Ya, yeah, perfecto. ya entonces pueden hacer el pull al curso okay y vamos a ir al laboratorio nueve okay y en este laboratorio Vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a esperar, sí. Confírmenme de que están ahí en la carpeta. Yo mientras voy a ver una cosa en el fuego. Ya, chicos. ¿Puedo actualizar? Sí, yo tengo todo sí. Ya, perfecto. Entonces, eh, ya, vamos a ver la actividad. Estamos en el laboratorio 9. Entonces, ¿qué tiene este laboratorio? Tiene, tiene un programa que ya funciona. ¿Ok? Eh, debido a que es un problema tan específico de la física, <coughs> eh, preferí en realidad entregarles el, 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 la simulación andando, funcionando, ¿okay? y ustedes se van a encargar, bueno, de hacer la parte de HPC, de paralelizarlo bien. Y ojo que tiene su desafío, tiene su desafío por ahí, quizás con algo medio tangencial a Monte Carlo pero que es algo que va a aparecer eh, recurrentemente cada vez que quieran paralelizar un algoritmo aleatorio. Okay. Entonces quizá por ahí viene la moraleja de, del HPC con Monte Carlo. ¿Sabes? ¿Por qué, qué lo estamos juntando en una clase? Puede venir por esa parte, en gran, en, en gran medida. Ya. Yeah. Um, así que en realidad aquí el laboratorio donde hay que molar tu énfasis es en, en, un, en uno y dos. Doy, bueno el 3 va a salir solo así que en realidad unido vamos vamos a entender el algoritmo primero compilemos y veamos si está funcionando entonces cómo se ejecuta se ejecuta entregando tres parámetros eh, el largo del látis ya aquí hay algo que tengo que contarles que para que sepan que fue intencional con, debido a que el term, cuando no sé si han dado cuenta cuando ustedes imprimen una matriz Ejemplo de 16 por 16 en el terminal. No sé si han notado, pero como está no, el, el, el aspect ratio de los caracteres no es como uno a uno, queda como estirada para abajo. No sé si lo han notado. Aunque sea 16 por 16, como que gasta mucho más espacio para abajo que para el lado. Entonces, eh, lo que pasa aquí es que el, el, el ancho es dos veces eh, el, el alto. ¿Ok? Eh, pero el valor que ustedes den va a ser el valor del ancho. ¿okay? Entonces, el fondo está recortada en la mitad en el alto. Por lo tanto, 16 va a ser una de 16 para el lado y 8 para abajo. Eh, los pasos de simulación, pongámosle 10 por ahora. Y la temperatura ambiental, pongámosle eh, 1. ¿Okay? Ya. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está la configuración inicial. Se inicializó el sistema de, de 16 por 8, ¿okay? en, con valores al azar. La, eh, si bien recuerdo acá, las estrellitas creo que son 1 y los vacíos son menos 1. Y se, se hizo ese diseño para que se pueda observar mejor lo que está pasando. ¿Le funciona? No sé si pueden probar, aprovechen de probar igual. Y me confirma. Sí, A mí sí. Vale. Sí, a mí también, aunque vale. lo de que el ancho sea mayor a la altura, eh, en mi caso no está. Ah, no, no pasa eso. No. Ya, te salió como más para palabras, ¿no? Sí, o sea, es, las dimensiones de un cuadrado, entonces se ve como un rectángulo con el alto más largo. Ah, ya. Ya, ok. Ya. Entonces, a continuación, si uno se pone a apretar Enter, lo que va a provocar va a ser, va a provocar los pasos de simulación que uno indicó. Por lo tanto, este está el paso, bueno, el tiempo cero, tiempo uno tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, hasta el tiempo 9. Y ese final, no, no sé si está correcto, que haya salido completa, yo creo que ese tuve sido el final. Bueno, a ver, salvamos la duda. Ya. Ahora, Entendamos un poco cómo funciona esto. Pongamos un sistema más grande. Vamos a poner uno de 64. ¿Okay? Bueno, de hecho, alcanzó la pantalla. Y eh, ahí lo estamos simulando. ¿Okay? Por 10 pasos. El vaso final me, me da la impresión como que estuviera malo. ¿eh? Quizá un, fue un, algo que se me pasó en el código base. Vamos a ponerlo por más pasos, 100 pasos. Entonces, si se fijan, todo parte al azar. Y aquí, eh, el algoritmo no está imprimiendo... De, mira, ¿por qué, converge tan, o sea, ¿por qué como que converge tan rápido? ¿Ya? Significa que ahí ya está como medio convergiendo. Está, está formando una, una especie de estructura bastante estable. Es porque se, in, se imprime el sistema después de haber simulado... Eh, la mitad de los spins. ¿Se simula la mitad de los spins? No, creo que incluso, lo vamos a confirmar, creo que se están simulando todos, se, se le da una simulación, una pasada completa a todos los spins, y luego se imprime el estado del, de la grilla. Por, por eso es que, si no, demoraría mucho más. Estoy imprimiendo después de cada celdita simulada. ¿Ya? Y, ya, ¿Y qué es lo interesante? Bueno, vamos a poner una temperatura bastante baja, los CO3. ¿Ya? Fíjense lo que pasa. Es como que se queda congelado. ¿ya? De hecho, es como si fuera literalmente que se congeló el sistema. 04, 05, todavía también. 06, a ver, 08, 09, parece que por uno, por uno, se empieza a mover. ¿ya? Y, y, y pongamos un sistema más grande. Yo estaba probando, creo que con 2.56, ese de algo. A ver. Ahí. Si se fijan, empieza a formar algo igual bastante interesante. Bueno, ¿qué pasa si nosotros... Consulta... ¿Sí? Una consulta. ¿Los contornos están eh, relacionados entre sí? ¿Lo extremo? Sí, qué bueno que lo preguntaste. Gracias, Nicolás. Sí. ¿Qué, qué, qué impresión te da de los contornos? Que sí. Porque siempre se continúan. Sí, pero, pero ¿cómo están relacionados las condiciones de borde? ¿Cómo, ¿Cómo lo observas tú? Que, por ejemplo, en el lado de la derecha, eh, el, los que están en el extremo derecho están relacionados directamente con los que están en el extremo izquierdo. Sí, efectivamente. Sí, buena observación, buen ojo. Eh, estamos ocupando la condición de borde periódica, que, que el fondo es como pegarlo, pegar izquierda con derecha y arriba con abajo, ¿cierto? Eh, que han pegado y se forma como un, un toro, como una dona, es como Pero, simulando como en la superficie de una dona. Claro. Eso básicamente. ¿Sí? Es que me llama la atención porque había pensado en el icing como una placa, entonces en ese caso no tendría sentido relacionarlo. Eh, ah, claro, sí. Eh, está totalmente bien, mira, está totalmente bien si alguien quiere simular e sin como en una placa plana, así que, que no esté enrollada. No hay ningún problema. Ahí uno tendría que ponerle otro. Digamos que eso ahí entra el juego de cómo quiere uno estudiar las condiciones de bordo. ¿Ya? Claro. Sí. Vale, gracias. Sí. Pero buena, buena indicación. Ahí se me había olvidado hablar de eso. Ya, bueno, entonces, chicos, la temperatura acá juega un papel. Bastante importante. O sea, eh, probemos con la temperatura más alta, los 10. Vamos a ver qué pasa. Si se fijan poniendo 10, el sistema no converge a nada. O en realidad, mejor dicho, está mal lo que dije. El sistema es caótico. ¿ok? Su convergencia es en realidad ese caos. Eso. ¿ya? Quizá eso es una mejor manera de decirlo. Y, y eso quiere decir que efectivamente hay un punto donde pasa de muy ordenado a muy desordenado, ¿ok? Y de hecho, eh, ese punto está como alrededor de 2. Hay un punto de quiebre que es como que no es ni orden ni caos. Y ese es el punto interesante, que es como alrededor de 2.1, ¿ya? Si simulamos, simulamos por 2.1, de hecho, bueno, más pasos de simulación, ¿sí? Ahí. Ustedes lo alcanzan a ver como una animación, ¿cierto? Sí. Sí, vale. Eh, si se fijan ahí, ya se forma una estructura bastante interesante, como que es menos ordenada que los primeros ejemplo, con un poquito de caos, pero, pero no alcanza a, como a perderse, ¿cierto? En ese ruido casi blanco. Y, y se mantiene ahí. ¿Y, ¿Y cuál es la gracia? Es que esta configuración es una configuración que está rondando el valle de la mínima energía. No, no, no me atrevería a decir que es, que es la, la del centro justo al medio abajo, pero está como es como una pelotita así, como dando vueltas, como orbitando el, el óptimo, muy cerca. Y ahí se queda y de hecho no se queda quieta porque como como hay pasos aleatorios, a veces hay un paso que se hace en la dirección mala y después lo arregla en el siguiente con una dirección buena. Eh, como el proceso es Monte Carlo, eh, siempre está como, como orbitando con ese ruido que tiene. Pero ¿cuál es la gracia que si uno promedia, si uno empieza a sacar muestras de, 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 en el estado de equilibrio, ¿ya? O sea, ¿cuál es la gracia en el fondo que ahora nosotros estamos eh, ampliando como la, la, la distribución eh, en equilibrio? Entonces, nosotros... Lo que hace un físico aquí es que se pone a tomar muestras del sistema. Por ejemplo, calcula la energía total del sistema, la calcula varias veces, o sea, unas mil veces, la promedia, y tiene un valor muy preciso, bastante preciso para hacer un algoritmo montecalco. Ahora ustedes pueden observar también que, que como que estaba cambiando de forma. ¿Se dan cuenta? En, hace un rato atrás tenía como un brazo, ahora ya no lo tiene. ¿Ya? Eso, eso es parte igual del, de la... Es parte de dos cosas. Uno es parte de la exploración Monte Carlo en sí. ¿ya? Y lo otro es que eh, generalmente son valles, son valles a veces son valles bastante planos. ¿okay? Como que el óptimo no es así como, un, como un, un hoyo en el espacio de configuraciones, sino que puede ser como un valle donde, donde da la posibilidad de varias configuraciones que vivan ahí y que todas pueden estar dando muy buenos resultados. Porque probablemente ahí muchas son buenas, las que son parecidas a ese, como a ese pilar que se forma al medio. Ya chicos entonces, el laboratorio eh, consta de eso, de, de un proceso que ya funciona. Y, bueno, tiene ese bus del final, del estado final, que probablemente algo, algo pasa ahí, ¿sí? final lattice configuration. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Ok, ok, ok. Ya. Yeah. No, sí, está bien. Está bien, está bien. Lo que pasa es que aquí, aquí se empiezan a, tocar, a tomar muestras, lo que yo les dije, muestras físicas, y las muestras físicas se toman eh, acompañándolo de pasos de simulación. Entonces, eh, lo que termina pasando es que no se... El, el último print ya no tiene mucho que ver eh, con, el, con el anterior. O sea, este no tiene mucho que ver con el anterior porque pasaron hartos pasos de simulación entre medio, en el fondo. Y por eso poder cambiar un poco. ¿Ya? Eh, bueno, chicos, el desafío aquí es poder paralizar esto este algoritmo que está acá esta implementación y bueno el, el laboratorio está propuesto en realidad para para OpenMP Era para que se demore menos en programar ¿Okay? entonces una indicación importante acá es que eh, algo importante chicos es que los números aleatorios son un proceso secuencial ustedes saben cierto Ustedes saben que lo, los números aleatorios es como una maquinita. Que uno le aprieta un botón y salen los números aleatorios. Pero esa maquinita como que cambia. Es como que adentro sufre un cambio para estar preparada para que la siguiente apretada de botón salga otro número distinto. En una secuencia de números. Entonces, esa, eh, finalmente, un generador de números aleatorios de computador es como una máquina que... Que va siendo modificada, una máquina de estado, que a cada rato va siendo modificada, como un sistema dinámico. Por lo tanto, que muchos threads estén compartiendo un generador de números aleatorios causa problemas. Causa problemas de rendimiento o bien causa problemas de, de corrupción de, de, de los números, del generador mismo. ¿Okay? Por lo tanto, lo que, lo que se suele hacer es que se. Eh, Siempre que ustedes paralelicen un, un algoritmo que ocupe generación de número aleatorio, eh, es importante que tengan un generador de números aleatorios por cada thread. O sea, que en el fondo los tengan totalmente independientes. Pero eso introduce un segundo problema. O sea, si bien eso, eso primero que todo, soluciona el problema original, introduce un nuevo problema. Que es que ahora ustedes tienen que encargarse de que esos generadores de número aleatorio no vayan a estar tan correlacionados, ¿ok? o sea, en primera instancia, por supuesto, que no pueden tener el mismo seed, ¿cierto? No pueden tener el mismo seed. Por ejemplo, que uno se haya traspapelado y a cada uno lo inicializa con el mismo valor de semilla. Y resulta que lo, lo, si fueran cuatro threads, cuatro threads lanzando las mismas secuencias de número aleatorio ¿no es cierto? Ese tipo de cosas hay que asegurarse que no pasen. Y... Bueno, eh, lo, lo más básico es simplemente darle un seed eh, distinto a cada, a cada generador, y ese, esa, esa semilla inicial puede estar, puede ser una expresión que contenga el índice del thread de por medio. Y mejor aún, si tiene algún número primo por ahí, quizás como un índice de thread que indique el, el yésimo primo a ocupar. Eso sería como mejor todavía. Cosas así, ¿vale? Como para, como para, para que lo, los estados iniciales de cada generador sean números primos o, o, o estén basados en un número primo y, y, por lo tanto, haya menos información correlacionada entre cada uno desde el inicio, debido a los múltiples. Eh, bueno, eso, chicos. Eh, ahora, el, el, el laboratorio igual requiere que ustedes lo miren un rato, lo. Hay códigos que, probablemente, que aquí no, no necesitan tocar. De hecho, esta es la parte de las mediciones físicas, no necesitan tocarlo. Este código fue sacado de otro lado, pero yo le hice unos cambios. ¿okay? Lamentablemente, aquí ya perdí el nombre del autor. Pero tiene unos cambios en que yo le, se los cambié a C, y lo otro es que, eh, entre otros cambios, le, les introduje eh, en los generadores de números aleatorios de C, que son mucho más robustos. ¿Ya? En particular les, les, les dejé el algoritmo funcionando secuencialmente, sí, con el Mersenne Twister, que, que es uno, uno de los mejores generadores de números aleatorios que hay eh, actualmente, si bien no es el más rápido de todos, es uno de los más de, es uno de los mejores en calidad. ¿okay? Así que para que lo para que a, para que su lógica de números aleatorios la hagan en base a esto, ¿ok? como instancias de esto. Eh, la paralelización en sí, así como si, si, no hubiese, si no estuviera el problema de los números aleatorios, la paralelización en sí es bastante eh, eh, cómoda de hacer. ¿ok? Tienen estos for que están acá afuera, que en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes están simulando... ¿Cómo funciona en realidad la, la idea de la paralelización? Es que simulen varias celdas al mismo tiempo. Y, y lo que hace esta función es que le da una pasada completa eh, ya sea a las celdas pares o a las celdas impares. Eh, Veanlo como si fuera un tablero de ajedrez, ¿okay? como las celdas que serían las blancas en el tablero o las celdas que serían las negras en el tablero. ¿Le da, alguna, da algún sentido de por qué se están simulando así como primero las blancas del tablero, después las negras del tablero? Porque se genera como un gráfico bipartito. O sea que si se modifica una blanca o se intenta modificar una blanca, eh, va a alterar como el valor que tiene junto con sus vecinos, pero todos sus vecinos son negros? Sí, correcto. Es justamente por eso, sí. Es justamente por lo que eh, menciona eso. Entonces, que, que este tablero ajedrez que se forma permite que, que uno modifique, claro, las blancas, eh, sin mayor problema de, de modificarle el estado a las celdas, mientras a las celdas negras que estén, que estén simulando, ¿cierto? Cuando, cuando las, las negras visitan los blancos como los vecinos. Los vecinos eh, en, en el diseño, digamos, en un diseño no ajedrez eh, estarían todos simulando al mismo tiempo y se generaría como especie como de como race conditions, ¿ok? Al mismo tiempo eh, con el tablero ajedrez, pero no tanto como race conditions race condition en el sentido de las lecturas, ¿ok? Es como que como que no quedaría muy claro desde el punto de vista conceptual cuál es el significado de, de que algunas celdas estén simulando como el estado futuro de sus vecinos y otras celdas estén simulando el estado pasado de sus vecinos. No sé si me entienden, una cosa así. Que probablemente para el proceso de Monte Carlo puede causar un problema eh, en su definición de, y, y de cómo quiere uno que converja el proceso. ¿ya? Entonces, esta función lo que hace es una pasada completa a la grilla, pero filtra en esta línea, está filtrando en, al final con este AND, es como un filtro rápido, que es si, eh, ok, es, es una, una blanca o una negra. ¿ya? Entonces ahí, ahí ya no tiene problema. Eh, bueno, la idea es que puedan paralelizarlo. Cuando hagan las mediciones de rendimiento, recuerden que, que hay que... Eh, Comentar los prints que van a ser bien grandotes Y de hecho ustedes cuando simulen Entonces la idea es que simulen con, con tamaños grandes Así como como 1024 De hecho Claro acá probablemente siempre Bueno, o sea, más que borrar el Print, yo creo que al final es bueno Que le pongan como un filtro, ¿no? Así como algo como if L, no sé, Lx es mayor a 256, no, 256, por ejemplo. Eh, menor o igual, digo. ¿Cierto? Una cosa así. Eh, ahí pueden entrar. Y, claro, y ahí como para ver cuánto, cuánto me daría con pasos más grandes. Por ejemplo, 2048. Vale, no, todavía me quedó un clic por ahí. Sale es inicial, pero... Bueno, el print lo voy a poner dentro de la función, hubiese sido mucho mejor. ¿no? Igual va bastante bien, así que podrían probar con problemas más grandes, como... por ejemplo, y 6.000, a ver, un comando. Sería bastante igual. Ahí está inicializando, parece recién. Bueno, podrían probar en el Patagón. Esa sería la gracia, porque el Patagón tiene, que saben que tiene una partición de CPU, y en esa partición de CPU ustedes pueden hacer trabajos de hasta 64 núcleos. Y quizás se topen con algunas sorpresas no muy buenas. Como yo he estado ahí viendo un poco el, la escalabilidad de la CPU. Y. y bueno, ve, vean ustedes. Vean ahí qué encuentran. Ya, bueno, esto quizás, quizás por ahí están los límites. Yo creo que quizás 8000 podría ser suficiente. 8000 se ve como un buen tamaño máximo a simular. ¿Cierto? Que ahí. Ahí ya como que eso, un speed up sobre eso sea notar mejor. Chicos, ¿alguna duda con, con el, la actividad? ¿No? Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esto? Miren, la, la verdad que no, no he definido tiempo. Eh, no he definido tiempo jugar con estas semanas de vacaciones. No, Quizás no, no estoy seguro si decirles que trabajen como estos días o. Eh, traten, traten de entregarlo como los últimos días del semestre, que los últimos días del semestre sería básicamente el, hasta, el, como hasta la otra semana incluida completa. A ver, ojalá déjenme ver. Podría ser. Tengo entendido que podría ser como hasta el 10 por ahí. 10 de agosto incluso. ¿Ya, chicos? Vale. Pero antes de eso nosotros nos íbamos a juntar por los proyectos finales. ¿Se acuerdan? A ver. Que ver. Tenemos anotado algún lado, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Creo que era para el próximo martes. Era el 3 o por ahí. Ah, ya. Ya. Eh, el 3, claro. Ya igual lo voy a notar acá. Entonces. Eh, lo voy a poner como sus defensas de proyecto. Ya. Entonces enfóquense en sus proyectos, chicos, eh, y la actividad la, la hacen después. ¿Ya? Eh, creo que sería la última actividad, esa. Porque lo que vamos a ver el jueves va a ser más en, en vivo. Va a ser en, en el momento. Lo vamos a ver juntos más, en el, el patagón. Eh, si, ¿Tienen dudas, chicos? ¿Quedan con dudas la actividad? Yo sí. Me tengo un poco de dudas con la paralelización. Ya. La idea de la para paralelización es como optimizar un paso en particular o el total. Ya, a ver. Vamos a, vamos a revisarlo para que quede súper claro. Sí. Quizás ahí sí puedo, puedo aclararles mejor. A ver. Claro, entonces veamos la película completa, claro del veamos el esquema completo primero en el main, mire. El main lo que hace, están viendo el código, ¿cierto? Sí. sí. Ya. El main lo que hace es, eh, bueno, algunas variables definidas ahí que probablemente no tienen que ni tocar, ya. Pero aquí posiblemente sí, porque aquí hay una instancia de generador de números ¿sí? Y vamos con el esquema general. Primero hay una inicialización. Del, del lattice que, que podrían dejarla tal cual. No es necesario paralelizarla. ¿OK? Después tienen acá otra que es eh, eh, inicializar unas tablas que son como unos lookup tables ya para, para no recalcular unas cosas en tiempo de ejecución. Esto es una optimización en realidad del, del cálculo en sí. Eh, vean, vean nomás que se puede ocupar bien pensando que va a, va a haber varios threads. O sea, probablemente puede ser un arreglo compartido, ¿no? Y se acabó el problema, ¿ok? Recuerden ahí cómo, cómo pasar un argumento, un argumento compartido, una, una, un, ¿cierto? Un arreglo compartido a, a un pragma de OpenMP, ¿no? Como que básicamente sería eso. Y no deberían tener tanto problema. Eh, pero igual ahí, ahí si quieren darle unas vueltas y se le ocurren ideas de, como de ir más allá y mejorarlo. Bienvenidas a todas esas cosas. Eh, número 3 eh, Ya, acá está Acá está entonces la, lo, lo que preguntaba Enzo ¿Dónde vamos a, a enfocar el esfuerzo de paralización? Enfóquenlo en esta función ¿Ya? Ya, este, Porque este for este, este proceso iterativo Este for que hay acá Estos son los pasos en el tiempo así Como iteración 1, iteración 2 Todas las pasadas en el tiempo de los, Del argumento steps que uno le da esas, por supuesto, que son secuenciales, no hay nada que hacer ahí. Pero dentro, en la pasada completa que se le hace el lattice, ahí ustedes entonces pueden paralizar esa función. ¿okay? La update, de hecho, esa es. Yo creo que enfoquen en todo su esfuerzo acá: update lattice dir Entonces, vamos eh, a ver la. ¿Ahí sí quedó claro, Enzo? Sí. Pero ahora me entro un poco la duda de la necesidad de paralelizar el generador de números aleatorios. Ya. Porque por cada paso se escoge como un spin que cambiar. Y ver si hay que cambiar o no ese spin. Son unas cinco operaciones creo. ¿no? Calcular como con los cuatro vecinos. Y después ver si se cambia o no. Entonces, el mayor esfuerzo... ¿O, o se escogen varios spins al mismo tiempo? Eh, no, uno. O sea, eh, está, estaba viendo lo que estabas diciendo. Eh, eh, ya, o sea, ya supongamos que tenemos eh, cada thread, ¿cierto? Varios threads simultáneos. Y, y, y todos los spins se repartieron más o menos de manera igual en los threads da lo mismo cómo pero cada uno se está encargando un subconjunto eh, y bueno ya yeah. y por ejemplo pensemos que estamos en un thread en particular ese thread va, va a recorrer sus spins que tiene que simular y a cada uno le hace como el a cada uno le hace como el, el, el pasar del del i al i más uno en el tiempo a cada spin entonces pasa por un spin eh, calcula la energía con sus vecinos, ¿no es cierto? Luego, eh, tira al dado y ve si el estado de ese spin en el que está en ese momento lo va a cambiar o lo va a dejar como estaba. Y después pasaría al siguiente spin y después al siguiente spin y bueno, los cientos que le tocarían. Pero eso estaría pasando en paralelo con los otros threads también. No sé si se entiende. ¿Cada thread recorrería como todos los spins? Viendo si los cambio. Eh, no, no. Eh, cada thread recorrería un, los spins que se le asignaron. O sea, como que cada spin es simulado una vez nomás. En, eh, en esta función. Es una pasada nomás. ¿Pero no se escoge uno solo de todo el subconjunto que tiene? Eh, no. Quizá, ya, quizá esa parte puede que eh, tú, tú lo dices como por la explicación que estaba en el PDF, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Sí. Lo que pasa es que eh, eh, la, la parte de escoger uno cualquiera o uno arbitrario eh, se, está, eh, se está como replanteando: como escoger todos los, todas las blancas del ajedrez y es como, es como haber escogido varias. ¿Ya? O sea, en realidad, yeah. como todo el proceso de escoger cualquiera, ¿cierto? Se formateó como en, en escoger las blancas primero, después las negras. ¿Ya? Eso. Yeah. Sí. Ahora creo, ¿se entiende mejor ahí? Sí, ahora sí. Sí. Pero es equivalente. O sea, como que cachaste que es como lo mismo al final. Sí. Sí, vale. Eh, Nicolás, igual eso quizás es importante si te quedó claro. Que en el fondo, esto es una pasada completa a todos los spins que se para en lisa, que es como estilo autómata celular, así, pero bueno, está con el con el filtro de las blancas o las negras. Claro. Sí. ¿Ya? Y bueno, ustedes ahí entonces la idea es que como como cada thread le pueden tocar miles de spins, dependiendo del tamaño del problema, que cada thread tenga su generador y va sacando sus números, sus propios números. Ya, eh, si tienen otra pregunta. Acá. Voy a ver acá igual y vamos a hacer un puts. Mientras. Ya, chicos, entonces. Por mi lado, esa es la parte de hoy día. Estamos en el. A ver. Ya, estamos. Ligeramente eh, no, no estoy con doble monitor, pero hoy día sí. A ver. Ya, entonces. Chicos, estamos listos. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, completo. Habían, si se dieron cuenta, hubo cosas bien interesantes que vimos estas últimas semanas, que había es, que, eh, que verlas, sí o sí. O sea, por eso era como que eh, tanta importancia le estuve dando yo también, aquí lo hagamos a costa de lo que sea. Eh, ahora queda solamente la, eh, una parte de la unidad 4. La unidad 4 la hemos visto... A nivel conceptual, yo creo que hemos entendido bastante de qué trata la unidad 4, pero nos falta tener un poco de práctica. Y esa práctica que vamos a hacer, la vamos a hacer el jueves con el Patagón. Entonces, en el Patagón vamos a hacer dos cosas. Vamos a programar. Eh, un, un, bueno, el tiempo que nos da, eh, vamos a usarlo para programar un Hola Mundo de, de una programación distribuida, ¿ok? que en realidad cubre por eso. Vamos a hacer una programación breve, eh, sencilla, en memoria distribuida, algún ejemplo básico. Y van a ver ustedes el paradigma de paso mensaje. ¿Se acuerdan ese modelo de programación de paso de mensaje? Que estaba, que, existía el, que tiene dos modelos asociados de cómputo, el LOC-P y el, el, B, el, el, el BSP. Bueno, el, vamos a ver el MPI, que es como el modelo de programación eh, asociado a eso, modelos de cómputo. Con pasos de mensaje explícito. Me imagino que ustedes no han, detenido, no han tenido un MPI en la carrera, ¿o sí? Yo un poco en sistemas distribuidos. Ah, ya, perfecto, ya. Yo no, creo que no. Vale, ya. Bueno, aquí va a ser una pincelada, o sea, probablemente Enzo, quizás tú, tú lograste ver más en detalle, por supuesto, hay mucho más. Eh, así que de todas maneras igual sirve para refrescar. Eh, y, y vamos a, a usar el supercomputador. Y también vamos a, hacer una, una, entonces ten, vamos a hacer dos cosas: un ejemplo de MPI y otro ejemplo de um, multi-GPU. ¿Okay? Y con eso ya se llevan una buena idea de, de cómo se programa un sistema que está a una escala mayor en cuántos recursos. Y ustedes pues pueden saber que van a poder combinar esas cosas, etc. Combinar, por ejemplo, MPI con OpenMP, con CUDA, las tres cosas al mismo tiempo, uno las puede combinar también, no hay un problema. Y ahí es como uno puede armar una solución que escale en un clúster de, de n nodos y cada nodo con muchos recursos paralelos, ¿cierto? Como paralelización a nivel global, después paralelización a nivel local. ¿Ya? Bueno, chicos... Eh, en cuanto a la, a la actividad, podríamos ver brevemente cómo les fue con la actividad del, de la transformada de Furia rápida. Si alguno quisiera partir, yo les puedo dejar que compartan pantalla. Y me pueden contar en resumen cómo les fue. En general, diría que estamos bien. Vale. A ver, a ver, ¿puedes hablar de nuevo eso? Que te, te vuelvo ¿Sí? A ahí sí, ahí te escucho mejor, aquí, le subo el ya. Eh, No te escuché el último. En general diría que me está bien. Acá están los gráficos. Eh, bueno, aquí la discreta de n cuadrado es como tanto peor que aquí en este gráfico ni se alcanza a notar la diferencia entre la paralela y no paralela. Ah, ya. Eh, la paralización la hice con thread con la librería C de C más yeah. ya eh, lo que hice fue eh, el código. Eh. Eh, tengo la eh, tengo la función para eh, recursiva ¿Está mostrando código eso no ah, ya, sí. Ah, yeah, ahí sí ya yeah. ¿Tienes la.? Entonces, esta es la función recursiva normal. Yo. Es básicamente el mismo subcódigo que estoy mostrando de esta. Yo. Y para la parte paralela, lo que hice fue como establecer un, como un nivel de profundidad en el que dejar de paralelizar para no tener miles de threads. Eh, entonces, si no se ha alcanzado ese nivel de profundidad, que genero un nuevo thread eh, de nombre T1. Que ejecuta la función paralela eh, Con la primera mitad O sea, con la parte Impar, o no, con la parte No sé si el índice normalmente empieza en cero En uno eh... En el No, es que, eh, como en... Creo que esta es como la parte impar Porque la, como en la notación matemática se empieza Desde el 1 Y después este mismo thread hace la parte par Ah, ya Y, sí. y aquí, como espero que termine la otra Básicamente y se pasa acá, eh, que es básicamente lo mismo que la función de arriba. Y si se alcanza como ese nivel de profundidad, entonces ya simplemente llamamos la otra función no paralela. Ah, ya. Yeah. Y en los gráficos, eh, acá está el espíritu, eh, pero con hasta 64 frames. Creo que podría ser mayor. Estoy bastante seguro que está ocurriendo false shading. Ya. Yeah. Porque, como se divide, un thread toma los impares y el otro los pares. Eh. Ah, claro. Sí, toda la razón. Eh, el, sol, el input, ¿cuánto era ahí? ¿De tamaño? 2 a la 25, creo. Ah, ya, bastante. Ya. Bueno. Sí. Hoy, qué bueno. Eh. Ay, qué bueno. Eh, qué bueno el rendimiento. Eh, Ahí pasaste de como de, de 16 a 64 de una ¿O, o hay un punto intermedio. 16, 32. Ah, ya. Ahí Patino. se mantuvo bastante sí. lineal esa parte, sí. Eh, ¿Sabes qué? Encontré súper... Eh, eh,

no está optimizado como para como pensado en, en CPU o sea optimizado me claro optimizado o sea de que va a andar rápido va a andar rápido pero pero su mejor versión probablemente no la es y a veces puede pasar que si uno ocupa si uno pide 64 núcleos eh, eventualmente pueda estar pasando núcleos de un socket y núcleos de otro socket No sé si me entienden como la lógica o sea de hecho me acordé después pero lo ejecuté como de la misma forma que lo ejecutaría en otra parte como sin pedir recursos sin pedir recursos ya ya, sí. ¿Ya? No, no sé si es aceptará algo de cómo se reparten los núcleos eh, y, pero le pusiste la partición cpu no ejecuté simplemente eh, punto es el pero ah ya ah, ya entonces ya ya ahí, ahí pasó otra cosa <laughs> eh, Ahí pasó... Ahí hiciste la ejecución prohibida en eso. <laughs> que esa... Cuando... Eh, miren, si, si ejecutan eh, como directamente en el patagón, lo, lo que pasa es que se ejecuta el programa en el nodo maestro. Que es ah. otro. Sí. Como que en el fondo ocupaste otro nodo, que no era el, el, el de GX, el de NVIDIA. Ahora, ese otro nodo tiene... Mmm, Deja acordarme. A ver, revisemos. Decir artigo, ser a ver. alrededor de 100? Sí, creo que tiene... 90, sí, ah, parece, ah. Que tiene parece que tiene 90 y 96. 96, creo. A ver. Tiene 96 threads. Ahí está. Disponible. Eh, claro. Entonces, te dio... Ya. Yeah. Es, está todo dentro como... O sea, está todo, sigue estando bien. Solo ten en cuenta que ocupaste ese nodo. Sabes qué? igual es interesante ver qué pasaría eh, con el nodo eh, DGX. Podrías averiguarlo estos días en eso, y me contáis. Yeah. Ahí tendrías que pedirte, claro, tendrías que decir que, que quieres la partición CPU y que quieres. Eh, eh, si haces el guión, help te va a salir cómo puedes pedir. La cantidad de núcleos que quiere la, en particular. De todas maneras, igual igual hay un ejemplo en el Patagón Samples que, que um, um, hay un repo. o sea Creo que no, no te dije eso, no no, no les he dicho a, los, a todos los de temporal, ¿no? Mm, no, creo que lo mencionó cuando estaba hablando de temporal Samples. Pero... Ah, ya, a ver, voy a dejarles esto que les puede servir. aquí ahí hay, un, hay una especie como, como lo más parecido a un CUDA samples pero de Patagon samples que son ejemplos que vienen listos para el Patagon como pensados en que se van a ejecutar con SRAM, etcétera etcétera y, arg y argumentos de recursos entonces ahí hay, un, hay ejemplos como de distintas índoles como los básicos que son como de cuando uno programa a mano todo lo, los medianos con librerías y los de aplicaciones el, la parte de los básicos está hecha esa está bastante hecha. Las otras están como más en construcción. Ahí, ahí puedes ver en eso igual, tomar prestado algunos parámetros. Yeah. Eh, pero de todas maneras interesante el gráfico. ¿eh? El, el máster igual tiene buen rendimiento. Eh, ya pues. Eh, sigue eso nomás. O no sé si está ahí listo. Bueno, esta es la eficiencia paralela. Aquí se nota el cambio de 32. Ah, verdad. Okay. A ver, vuelve un poco en lo anterior. En el S, deja ver una cosita. Claro. Claro, a ver. Sí, 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 me hace sentido igual. Y, y de hecho, la eficiencia, Claro, ahora si te vas a la eficiencia paralela, okay. Quizás me hace un poquito de ruido nomás el, el, en, en el anterior, que, que en 32 como que de como que 32 a se pega como una subida con respecto a 16 a 32, ¿cierto? Sí. Y eso a veces no, no estoy muy seguro en este momento si debiese haberse reflejado en la eficiencia. Eficiencia. En el siguiente, a ver. Sí, no estoy muy seguro. Pero te salió así. Está, no, pero igual, en todo caso está, está bien. O sea, la eficiencia en general, a grandes, viéndolo más en general, está bien la curva, que vaya bajando así. Y, y, ahí, y, bueno, y ahí podemos ver claramente que esto da para pensar, ¿cierto? Como que, como que uno dice, pucha, si mi, si mi implementación tiene, por ejemplo, 20% de eficiencia con 64 núcleos, eh, claro, mejor uno ocupa ocho núcleos a, a, a quizá 80% de eficiencia y, 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 en, y que entren más tareas ocupando ocho núcleos y al final hay como un 80% de eficiencia en todo el sistema, ¿cierto? Como que no da para cuestionarse esas cosas. Sí. Que, 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 que ayudan harto a tener claro eh, como buenas prácticas a veces de los supercomputadores que que, que en general, como sabemos que la, media, la mayoría de las paralizaciones eh, sufren el, como el castigo de la eficiencia, eh, a veces, claro, conviene tener varios trabajos, y ninguno ocupando todos los recursos, siempre como parte de la moraleja también de, de este experimento. Pero de que paralizó, paralizó. O sea, ante la urgencia de, un, de tener que tener el cálculo rápido, está la, la posibilidad de tener una implementación más rápida. Sí. Vale. Eso es eso, ¿cierto? Sí. Vale, súper. Muchas gracias. Eh, Nicolás, en tu caso, ¿cómo te fue? Eh, estuve un poco apurado al final con el tiempo, así que no alcancé a hacer gráficos. Alcancé a sacar los datos. Ya. Eh, a ver, comparto mi pantalla un segundito. Eh, al final hice los dos algoritmos. Eh, bueno, de este tampoco tengo mucho que decir, simplemente fue la implementación. Eh, pero cuando me puse a jugar con el FF, FFT eh, eh, lo que más destaqué fue como el, eh, en sí la construcción de los algoritmos y ver dónde realmente se eh, volvía realmente eficiente. Eh, sí. Esto lo hice con OpenMP la paralización. Yeah. Y eh, a ver qué puedo decir de aquí. Era más que nada eh, generar una señal. Y esta, esta señal sintética, yo, y después se la paso a esta función que es el FFT. Que ¿Sí? eh, lo que empieza es a, bueno, como es simplemente el, el algoritmo que empieza a, a separarlo por pares impares. Eh, esto lo genero por OpenMP, y después es, aquí está lo que me llama la atención: que cuando eh, genera esta función que es eh, de Radix. Y eh, aquí hago toda esta parte de eh, calcular el número de iteraciones que va a ser de log n. Sí. Y el bit reverse, que en realidad no, no logré entender bien cuál es el objetivo de. o por qué es tan necesario el bit reverse. Ah, ya. Eh, sí, mira. Lo, lo, lo que pasa con el bit. O ¿Sabes que eh, En este momento no estoy 100% eh, fresco en el bit reverse, pero tiene que ver con, eh, con que el bit reverse te entrega, como que te entrega, eh, creo que la, la, las posiciones de, o, 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 lo, o, lo, eh, o una especie de filtro. De, de qué elementos tienes que considerar y qué elementos no tienes que considerar en, 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 en tu cálculo. Pero podríamos revisarlo. Eh, podríamos revisarlo, ¿ah? porque ¿qué tiene como argumento? A ver. Eh, el n y el número de iteraciones. Es que lo estuve buscando y, mm, eh, como que siempre lo, lo implementaba, no no, no en muy profundidad que, por qué. Es así. Yo. Estaba acá. Que esto en realidad lo, lo tuve que sacar de una parte porque no, no entendía bien. Eh, Cómo hacerlo. Sí, bueno, el. el ah. o sea, lo, lo que hace, o sea, lo, lo que hace en sí es que. Eh, da vuelta los bits del. Del valor, claro. Sí, sí, era eso, ¿no? Pero claro, ver, ver el propósito era la parte importante. Eh, claro. Volvamos a la función que lo llama. A ver, ahí creo que lo vamos a poder descubrir. Esto lo está haciendo en cada x de. X, Xn es tu. Deja ver. Xn es como tu valor inicial del resultado, ¿cierto? Sí. Ya. Se está defendiendo el valor inicial. Eh, N, limitaciones. Ya. Sí, ¿sabes qué? Me parece que tiene que ver con. Eso sí, tiene que ver con, con algo con la que, que es como, mira, la sensación que queda con el Big reverse, yo me acuerdo cuando, cuando el, el, el otro día, la otra vez, en realidad mejor dicho, es que eh, se produce como una especie de suerte, como una especie de suerte que los pips revertidos entregan como, como posiciones o como que te dan una, una pista de en alguna parte del iterativo que tú tienes que como que acceder a ciertos, ciertos valores. Ya, y de hecho, veamos, veamos en qué parte se ocuparía la información del bit reverse. Bueno, este XN que lo utilizó... Eh... Solo, solo se, se, se incrementan sus valores nomás, ¿no? Como que se junta con otros términos, ¿no? Sí. Ya, déjame ver rápidamente, salgamos de la duda. Eh, a ver. Eh... Mira, dice que eh... dice que viene por la indexación de los términos. Claro, a ver. Sí, sí, creo que por ahí viene. Dice que viene por, por cómo están indexados los términos en el, en el, el Radix 2, eh, en la versión que estamos haciendo. Y probablemente, probablemente pueda tener que ver con cuáles son los términos que tienen eh, eh, como pesos. Como pesos igual cero y pesos igual a, a, a un doble B, una cosa así. Ah, claro. Sí. Eh, puede tener que ver algo con eso. Ya. Ya, pero eh, la cosa es que después le retorno el valor y aquí empiezo a calcular. Eh, o sea, hacer las iteraciones. Y aquí es donde realmente aparecía la, esta, estas propiedades que hacían que aumente el speedup. Que era la periodicidad y la simetría de, de media distancia. Este... Ya, sube. Ahí cerraba el dato. Y el, por eso, después cuando hacía las comparativas entre el FFT y el DFT, eh, el FFT eh, le ganaba por harto. No lo alcancé a graficar, pero lo que experimenté sí era bien eficiente. Ya. Vale. Eh, te dejo encargado Nicolás, si puedes contarme en la semana cómo salen los resultados. Podrías darme incluso una tabla. Con eso yo ya me hago una idea. Y si te sale el gráfico mejor. ¿Ya? Sí, no sé, sí, el gráfico lo hago fácil. Sí, vale. Para que no me alcanza el tiempo. Vale, súper. Vale. Perfecto. Qué bien. Eh, ya, chicos, entonces estamos listos. Y nos vemos el jueves. Entonces, ¿ustedes pueden este jueves? ¿350? Sí. ¿No Profe, tengo, tengo una duda respecto a la, a la entrega del otro martes, eh, o sea, de la defensa del otro martes. ¿Es solamente la defensa? ¿Y el, este mini paper que había que, defender, que escribir ¿se, escribe, se entrega después? ¿O igual es para eh, sí, me lo pueden entregar durante la semana. Yo no tendría problema. Ay, vale. el, lo importante sería que la, la mini defensa sea ese día y me puede entregar el artículo durante esa misma semana. ¿Ya? Vale. Eso. Eh, Nicolás, un, una duda. Eh, no sé si hablaste con Héctor por el tema de la tarea de él. Eh, no. ¿No? Que al final eh, no alcancé a enviar. Ah, de... vale. Ya vale. Okay. Ya eso. Quería saber nomás si eh, era eso o, había un mal, o hubo un malentendido y se perdió la tarea en el camino. Ya, pero fue que no, no. alcancé al Sí, no, no alcancé. No. Ya, bueno. bueno. Eh, ya chicos, eso sería por hoy día. Y nos vemos el jueves. Ahí cerramos el curso, la parte de clase. Vale